acuerdo. Y vivo aquí desde hace más de 10 años. El movimiento de los indignados aquí en Francia ha sido muy importante para crear una conciencia y una protesta que venga de la base y que exponga los problemas más importantes. Desgraciadamente, el movimiento de los indignados es borrado completamente de los medios de comunicación y queda como algo muy marginal. Sin embargo, poco a poco va reuniendo a más gente y la gente se acerca a ellos y comenta la actualidad, sobre todo en este momento que es periodo de elecciones en Francia. Respecto a los movimientos latinoamericanos aquí en Francia, han cobrado mayor importancia en los últimos años. Los franceses, los europeos, están interesados en lo que pasa en América Latina, y en particular yo conozco más el caso mexicano por ser mi país, y eso es un asunto muy importante, que nosotros demos a conocer lo que está pasando en nuestros países y para así crear conciencia de los graves problemas que en última instancia benefician a estos países, que son los países del norte. ¿Algún aspecto actual de México que quieras contarnos? Hombre, México está pasando por una situación sumamente, sumamente grave, más allá del periodo electoral en el que está sumido actualmente, pero la situación es muy grave. Hay una guerra, nadie dice su nombre, pero hay una guerra, hay más muertos que en Irak, que en Afganistán. México está viviendo un proceso de descomposición social muy, muy, muy grave. Y los movimientos de protesta que han surgido se asemejan muchísimo al movimiento de los indignados. Hay un movimiento que probablemente ustedes conocen, que está encabezado por un poeta que se llama Javier Cecilia. Y es a través de este movimiento que han ido cobrando forma, nombres y presencia las víctimas de esa guerra. El problema es que no nos podemos quedar solamente en las víctimas, sino que diariamente hay muertos, hay desaparecidos. Hay gente que está siendo desplazada de sus hogares, no solamente por el narcotráfico, sino también por el propio gobierno, que está aprovechando para limpiar ciertos territorios que son ricos de minerales, de gas, etcétera, etcétera, para apropiarse de esos terrenos. Es muy grave.